Mi nombre es Eugenia Isasi, soy asistente del Departamento de Histología y Embriología de Facultad de Medicina y hoy vamos a hablar brevemente sobre un tema que es la unidad neurovascular y el acoplamiento neurovascular en el sistema nervioso central. Es un tema que de alguna manera unifica conocimientos que ustedes ya adquirieron en la parte de neurociencia y que van a adquirir en la parte del sistema vascular. Estos son los distintos temas que vamos a abordar hoy en este breve video. Bueno, para comenzar, recordar algunos de los conceptos básicos de la parte vascular y es que el cerebro corresponde al 2% de la masa corporal, pero consume el 20% del oxígeno en estado de reposo. Acá ven en esta imagen, cuando digerimos todo el tejido con un colorante plástico que ingresa por todo el árbol vascular, vemos la profusa vascularización que posee el cerebro. El cerebro tiene una escasa capacidad de reserva energética, consume mucha energía, pero tiene una escasa capacidad de reserva energética. Únicamente las células gliales tienen cierta capacidad de almacenamiento del glucógeno, pero que no es suficiente, obviamente, para responder rápidamente a las altas demandas metabólicas de las neuronas. Las neuronas requieren de mucha generación de ATP para mantener las concentraciones iónicas adecuadas para la generación del potencial de acción. Entonces, dado esa alta demanda metabólica de las neuronas, se requiere un aumento del flujo sanguíneo cerebral en las regiones donde haya una gran actividad neuronal. Esta regulación del flujo sanguíneo cerebral ocurre a varios niveles. Vamos a ver qué ocurre a nivel capilar, arteriolar y arterial. Y depende de las señales entre los distintos componentes de la unidad neurovascular. ¿Qué es la unidad neurovascular? Bueno, es un término que comenzó a utilizarse en una reunión científica en el 2001 y básicamente es una asociación estructural y funcional entre células vasculares, que comprenden células endoteliales, que recubren, digamos, internamente todos los vasos sanguíneos, pericitos y células musculares lisas, terminaciones neuronales, astrocitos y otras células como los macrófagos perivasculares, que actúan de forma organizada, modulando sus funciones recíprocamente. Acá en este esquema vemos un corte transversal de un vaso sanguíneo con las células endoteliales, la lámina basal, que también forma parte de la estructura, en este caso de este capilar, pericitos, ¿tá? Y como ven acá los pies terminales astrocitarios en verde, las neuronas, la microglía. Bien, la unidad neurovascular cumple diversas funciones. Entre las distintas funciones que cumplen se encuentran la regulación de la angiogénesis que acompaña la neurogénesis durante el desarrollo, la formación y mantenimiento de la barrera hematoencefálica. Hay que recordar que el cerebro es un sitio inmunoprivilegiado y que es en todas las regiones del cerebro, excepto en los órganos circunventriculares, tenemos esa barrera hematoencefálica que regula el pasaje de moléculas entre la sangre y el parénquima cerebral. También cumple un rol muy importante en el acoplamiento neurovascular, que es el acoplamiento entre la actividad neuronal y el flujo sanguíneo cerebral. También la unidad neurovascular forma parte del sistema linfático y participa en la limpieza o clearance de sustancias de desecho. Bien, acá vemos en este esquema de esta revisión de Filosa 2016, vemos la unidad neurovascular a distintos niveles. A nivel capilar,
como vemos acá, a nivel arteriolar, tanto de las arteriolas parenquimales, como también a nivel de las arteriolas y arterias piales. El concepto de unidad neurovascular es un concepto que durante el siglo XVIII y XIX estaba ausente. Básicamente se consideraba en esos siglos que el sistema vascular y el sistema nervioso eran entidades independientes que no tenían una correlación entre ellas. Ya hacia finales del 1800, los trabajos de Mosso y Roy Sherrington ya mostraban indicios de que la actividad neuronal podría, y la actividad metabólica neuronal podía de alguna manera influenciar el flujo sanguíneo o la hemodinámica cerebral. En esa época lo que se medía era el volumen cerebral, ¿tá? O ya hacia 1930 la temperatura, en este caso Schmidt, a través de la estimulación del ojo del gato, veía que cuando había una estimulación visual había un aumento en la temperatura de la corteza visual, que era una evidencia indirecta de aumento del flujo sanguíneo. Luego aparecieron otras técnicas, como la inyección de óxido nitroso y luego técnicas de técnicas con radiotrazadores, ¿tá? Y autorradiografías y otras técnicas más modernas que se usan hasta el día de hoy, como es la técnica de emisión de positrones utilizando la fluorodeoxiglucosa, por ejemplo, y actualmente la resonancia magnética funcional con la técnica de Bolt, Blood Oxygen Level Dependent, dependiente del nivel de oxigenación de la sangre, son herramientas de imagenología funcional que se basan justamente en los mecanismos de acoplamiento neurovascular. ¿Qué significa eso? Bueno, en las áreas donde hay mayor actividad, en las áreas del cerebro donde hay mayor actividad neuronal, hay mayor flujo sanguíneo, ¿tá? Que ocurre en respuesta a esa demanda metabólica aumentada. Bien, en esta imagen vemos una arteriola pial que está a nivel de la pia madre, rodeada del espacio subaracnoideo. En azul se ven macrófagos perivasculares. Vemos cómo hay una arteriola penetrante que ingresa al parénquima cerebral y que se va ramificando profusamente. Y luego tenemos acá ya los capilares, ¿tá? Entonces vamos a ver brevemente cómo se dan las asociaciones entre los componentes de la unidad neurovascular a lo largo del árbol cerebrovascular. Bueno, a nivel de los capilares tenemos un epitelio plano simple, ¿verdad? Ustedes ya saben que es el endotelio, que está anclado sobre una lámina basal y por fuera tenemos pericitos. Los pericitos, como vamos a ver, son células perivasculares que son especialmente abundantes en el sistema nervioso central. La relación célula endotelial-pericito en el cerebro es 1:3, en la retina es 1:1, pero en órganos periféricos, puede ser en el músculo u otros órganos, puede ser de 1:10 o mayor. O sea que esa relación numérica nos indica de que en el sistema nervioso los pericitos tienen un papel importante. Bien, a nivel de los capilares tenemos entonces células endoteliales, lámina basal, pericitos, y lo que vemos acá en gris son los pies terminales astrocitarios, que como hoy se sabe, los astrocitos rodean más del 98% de los capilares sanguíneos. ¿Ah? Y van a rodear tanto los capilares como las arteriolas. Y también van a formar la glía limitante. Bien. A nivel arteriolar, tenemos en vez de pericitos, células musculares lisas, que a nivel arteriolar intraparenquimatoso forman una o dos capas de células musculares lisas, que también están por fuera en contacto con
los 10 astrocitarios, ¿ah? Bien, y que participan del acoplamiento neurovascular y en la regulación del flujo sanguíneo a nivel local. A nivel pial tenemos arteriolas y arterias. Normalmente las arterias tienen varias capas de músculo liso, tienen tres capas, la íntima, la media y la adventicia. En la media tenemos a las células musculares lisas, por fuera la adventicia. Como vemos, están rodeadas de un espacio perivascular, que sería el espacio subaracnoideo, ¿tá? Y entre estos vasos sanguíneos, estas arterias piales y el resto del parénquima cerebral, tenemos a las prolongaciones astrocitarias formando la glía limitante. Esos son los componentes principales de la unidad neurovascular. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos dentro del acoplamiento neurovascular. Bueno, ese acoplamiento neurovascular se produce por distintos mecanismos. El mecanismo más importante descrito son los que se llaman feedforward, que básicamente son independientes del metabolismo y dependen de la actividad sináptica. Es decir, cuando una neurona está activa, está haciendo sinapsis con otras neuronas, está, por ejemplo, liberando glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso. Ese glutamato actúa sobre receptores de glutamato que pueden aumentar, generar un aumento del calcio, como vamos a ver más adelante, que a su vez desencadene la liberación de sustancias vasoactivas como el óxido nítrico o prostanoides que actúen a nivel del músculo liso arteriolar o a nivel de los pericitos, como vamos a ver, generando un aumento en el flujo sanguíneo local. Por otro lado, hay mecanismos que son, digamos, dependientes del metabolismo y tienen que ver con que producto de esa actividad neuronal se producen también dióxido de carbono, lactato, adenosina, ¿ah? Y se puede producir también una hipoxia transitoria que desencadenan también estos mecanismos un aumento del flujo sanguíneo local. ¿Ah? O sea que habrían mecanismos feedforward, que son los más relevantes, los más estudiados, pero también habrían mecanismos de feedback que temporalmente serían más lentos, ¿no? Que los feedforward. ¿Qué pasa durante el desarrollo? Bueno, se cree que durante el desarrollo estos mecanismos no están, digamos, completamente establecidos. En el caso de los roedores y en la rata, en las primeras 2 semanas no hay acoplamiento neurovascular. En áreas donde hay mayor actividad neuronal no se correlaciona con un aumento del flujo sanguíneo. Y eso se cree que tiene una relevancia también fisiológica durante el desarrollo, porque se cree que ese aumento en la actividad neuronal y en la demanda metabólica desencadena una hipoxia transitoria que es un estímulo para la angiogénesis, ¿tá? Estos mecanismos, repito, operan durante el desarrollo, donde los procesos de angiogénesis son importantes. Y en las áreas cerebrales donde hay mayor actividad, tiene que haber mayor cantidad de vasos sanguíneos. ¿Tá? Ahora quiero hacer un paréntesis y a su vez recordar que la topología vascular a nivel cerebral es diferente de acuerdo a la región que estemos estudiando. Y que el área de activación neuronal y el área de aumento del flujo sanguíneo no se correlacionan todas las áreas del cerebro. Es decir, hay regiones del cerebro donde hay un aumento en la actividad neuronal local, ¿tá? Y un aumento del flujo sanguíneo que acompaña, pero que es en un área, abarca un área mayor que el área de activación neuronal, ¿tá? Eso se debe a mecanismos, como vamos a ver después, que pueden ser de propagación de las señales vasoactivas, etc. ¿Tá? Pero bueno, son este tema de acoplamiento neurovascular está en la frontera del conocimiento y todo el tiempo, todos los años, estamos conociendo nuevos datos y descubriendo
nuevas asociaciones. Bien. Entonces, en el caso de los roedores, yo les dije, durante el desarrollo postnatal, después que nacen, en las primeras 2 semanas no hay un acoplamiento neurovascular establecido, sino que a partir de la tercera semana es cuando comienzan a verse una señal en la resonancia magnética funcional, una señal Bold positiva aumentada en respuesta a un aumento en la actividad neuronal. El acoplamiento vásculo-neuronal es un concepto también un poco estudiado y tal vez nuevo, que refiere a que los propios vasos sanguíneos pueden de alguna manera modular la actividad neuronal. Si bien es lo menos estudiado, se sabe que el aumento en la presión intraluminal a nivel de los vasos sanguíneos puede activar receptores mecanosensores que pueden estar, por ejemplo, en los podocitos astrocitarios y luego señalizar hacia las neuronas. O sea que también podría haber un mecanismo de acoplamiento vásculo-neuronal poco, muy poco estudiado. Bien, en este esquema busca representar los distintos segmentos vasculares y su contribución a la resistencia al flujo sanguíneo. Se cree que un 40% son las arterias cerebrales más grandes, un 21% las arteriolas piales, y un 40% las arteriolas penetrantes, los capilares y vénulas. Hoy en día, o sea, hay otros artículos que hablan que los capilares en el cerebro son los sitios principales de resistencia vascular. ¿Ah? Eso obviamente son los que tienen mayor superficie, es el segmento vascular de mayor superficie a nivel cerebral. Serían los sitios más importantes de regulación del flujo sanguíneo en el cerebro. No es lo mismo lo que ocurre en otros órganos periféricos, donde las arteriolas son el sector arteriolar el sitio de resistencia al flujo principal. Bien, ahora vamos a ver en el acoplamiento neurovascular el rol de los distintos actores celulares que hemos mencionado. En el caso de las neuronas, como vemos, las neuronas, en el caso de las neuronas de proyección y las neuronas glutamatérgicas, liberan glutamato. Ese glutamato puede actuar en la posinapsis, activando receptores ionotrópicos como el AMPA o el NMDA. En el caso del NMDA, permitir el influjo de calcio. El calcio activar enzimas como son la óxido nítrico sintasa neuronal o la ciclooxigenasa 2, produciendo óxido nítrico o prostaglandinas. El óxido nítrico es muy importante, es un gas que difunde y actúa en la relajación de la célula muscular lisa. Y en el caso de las prostaglandinas, que se pueden producir en las neuronas, pero también, como vamos a ver, los astrocitos producen prostaglandinas que actúan sobre receptores de prostaglandinas que pueden estar tanto en la célula muscular lisa como en los pericitos y producir la vasorrelajación. También, por otro lado, las neuronas liberan potasio al medio extracelular. Ese aumento del potasio puede también señalizar hacia las células vasculares. Por otro lado, las interneuronas también pueden ser muy importantes, ser productoras de sustancias neuromoduladoras y neurotransmisores que pueden actuar sobre los vasos sanguíneos. También se sabe que los núcleos subcorticales, por ejemplo, los núcleos del locus coeruleus y el núcleo del raphe, envían proyecciones noradrenérgicas, serotoninérgicas o colinérgicas que tienen una profusa inervación a nivel de la neocorteza. Y de alguna manera esas terminaciones terminales nerviosas
terminan en la cercanía de los pies terminales astrocitarios y los vasos sanguíneos, o sea que modulan el tono vascular a nivel de la neocorteza. Todos estos son mecanismos en donde participan las neuronas en la regulación del flujo sanguíneo. Luego también, como mencioné hoy, las arterias piales tienen una inervación perivascular, tienen inervación simpática y parasimpática entre la media y la adventicia, que pueden venir desde ganglios craneales y modular la dilatación o contracción ya a nivel de los grandes vasos, de las arterias piales. Bien. Vamos a ver, ahora cuando pase la diapositiva, el rol de los astrocitos. Los astrocitos, como habíamos dicho hoy, tienen una localización anatómica y una posición estratégica entre, de alguna manera, rodean la sinapsis y por otro lado están muy cercanas a los vasos sanguíneos, tanto a las arteriolas como a los capilares. Entonces tienen una posición de intermediario entre las neuronas y el vaso sanguíneo. Lo que hoy se interpreta con mayor, adherencia es que las neuronas producen sustancias vasoactivas como el óxido nítrico o la prostaglandina 2 que pueden directamente actuar sobre las arteriolas, sobre el músculo liso arteriolar. Y se cree que los astrocitos regulan fundamentalmente el flujo sanguíneo a nivel capilar. Si bien los astrocitos, como vemos, también sensan el glutamato. Sensan a través de receptores metabotrópicos, que generan un aumento del calcio, pueden activar enzimas como la fosfolipasa 2, que produce ácido araquidónico, y a través de la activación de COX-1, por ejemplo, producir prostaglandina 2, que también puede producir dilatación. También los astrocitos pueden liberar ATP, al igual que puede liberar ATP la neurona. El ATP es un vasoconstrictor, pero cuando es degradado a adenosina es un vasodilatador. O sea que los astrocitos se cree que tienen un rol importante en la señalización hacia los capilares, también podrían señalizar hacia las células musculares lisas arteriolares y las neuronas fundamentalmente su señalización hacia las células musculares lisas arteriolares. Bien, en esta imagen vemos una proteína GFAP de filamentos intermedios astrocitarios que está rodeando tanto capilares como vasos arteriolares de mayor calibre, tanto en la retina como en la corteza. Bien. Este esquema es de una revisión de Mishra 2017. Esta autora, Anuja Mishra, 2016-2017, ha trabajado sobre el rol de los astrocitos en la regulación del flujo sanguíneo. Bien, ¿qué pasa con los efectores de esa contracción o relajación de los vasos sanguíneos? Bueno, tenemos a las células musculares lisas, que son los que forman parte de las arteriolas, y también de las arterias, que se contraen o se relajan en respuesta a estímulos químicos, endoteliales, gliales o neuronales, que regulan el flujo sanguíneo a nivel de las arteriolas piales y arteriolas penetrantes. Acá vemos cómo se disponen las células musculares lisas rodeando la pared arteriolar y que tienen la capacidad de contraerse en respuesta a un aumento en la presión intravascular, lo cual se denomina respuesta miogénica o reflejo miogénico. En cambio, como vamos a ver, a nivel capilar no tenemos células musculares lisas, sino que tenemos pericitos. Los pericitos son bastante heterogéneos. Como dije, están en una alta proporción en el sistema nervioso, participan de varios procesos, como son en la formación y mantenimiento de la barrera hematoencefálica, en la regulación del flujo sanguíneo, en el tráfico de células del sistema inmunitario también,
a nivel de las vénulas, ¿tá? Y hay un subconjunto de pericitos que son los que están más cercanos a la arteriola, que tendrían capacidad contráctil, que expresan la alfa-actina del músculo liso, tienen como procesos circunferenciales que rodean a esos capilares y al contraerse disminuyen el diámetro capilar. Acá vemos en esta imagen, que es una rodaja de cerebro, donde vemos un capilar sanguíneo, vemos esta estructura que es el soma o cuerpo del pericito y sus prolongaciones, vemos ahí unos glóbulos rojos en la luz del capilar. Acá vemos una neurona en respuesta a un vasoconstrictor. Lo que ocurre es que se contrae ese pericito y reduce el diámetro del capilar a una distancia cercana, menor a 20 micras, desde el centro del soma. O sea, como por ejemplo acá, si ustedes midieran el diámetro a este nivel y a este nivel, se dan cuenta que hay una disminución del diámetro, así como también ven una... cómo se deforma el glóbulo rojo que va pasando por este capilar en respuesta a ese estímulo vasoconstrictor. ¿Bien? En esta otra imagen vemos una marcación para isoleptina B4 que marca la lámina basal de los vasos sanguíneos y vemos acá el núcleo de estos pericitos que se disponen a nivel del lecho capilar. Es importante destacar de que las neuronas están más próximas a los capilares que a las arteriolas y que ya en el paper de Hall 2014 del grupo de David Atwell ya se hablaba de que probablemente los capilares sean el sitio de inicio de los mecanismos de acoplamiento neurovascular que luego se propagan corriente arriba a nivel arteriolar. O sea, lo que proponen es que primero se contraen los capilares y luego las arteriolas. Y por un tema de proximidad física, a las señales llegarían primero a los capilares y después a las arteriolas. Y como les decía hoy recientemente, también en este trabajo de Cool 2017, se ha estudiado de que los capilares podrían constituir los segmentos principales de resistencia vascular a nivel cerebral. Bueno, las células endoteliales también tienen un papel mucho menos estudiado. Mencionamos entonces en el acoplamiento neurovascular qué señales producía la neurona, qué señales podía producir el astrocito en respuesta a esa actividad neuronal, y cómo podían de alguna manera regular la célula muscular lisa o el pericito. Bueno, las células endoteliales también podrían tener un papel importante en la propagación retrógrada de las señales neurovasculares inducidas por la actividad neuronal. Se cree que las células endoteliales tienen entre ellas uniones interendoteliales y también uniones GAP entre las células endoteliales y las células musculares lisas. Eso les permitiría propagar señales, por ejemplo, el potasio, señales hiperpolarizantes, o también señales de calcio. A su vez, las células endoteliales de por sí pueden liberar sustancias vasoactivas, como el óxido nítrico y prostaglandinas. Entonces, también tienen un rol en estos mecanismos de acoplamiento neurovascular. Es importante recordar que además las células endoteliales a nivel del cerebro son especiales porque tienen un cierto repertorio de uniones estrechas que forman parte de la barrera hematoencefálica, tienen una actividad pinocítica baja, tienen transportadores especiales que les permite entonces esa regulación del pasaje de moléculas. ¿Tá? En este esquema, en esta revisión, Gauli y Hamel 2018, ven un resumen de varias vías o mecanismos que se han estudiado a lo largo de estos años en relación con las neuronas, tanto las neuronas piramidales como interneuronas, que producen óxido nítrico,
los astrocitos, los pericitos, las células musculares lisas que rodean las arteriolas, ¿tá? Lo que se conoce, ya que estamos hablando de un tema donde permanentemente tenemos nuevos trabajos y nuevas investigaciones. Bien, bueno, ¿qué pasa cuando esta unidad neurovascular, esta asociación estructural y funcional entre estas células, sufre alguna perturbación, cuando hay una disfunción de esa unidad neurovascular? Bueno, la disfunción de la unidad neurovascular se cree que está asociada a muchas patologías cerebrales, no solamente a patologías cerebrovasculares, sino también a patologías neurodegenerativas y también patologías del desarrollo, ¿tá? Del neurodesarrollo y metabólicas. Por ejemplo, acá vemos que si ocurre una reducción del flujo sanguíneo cerebral porque hay vasoconstricción, ¿tá? O hay un desacoplamiento entre la actividad neuronal y el flujo sanguíneo, puede ocurrir hipoxia, falta de oxígeno, y eso puede ser, puede generar daño en las células, ¿tá? Daño a nivel neuronal. Por otro lado, si hay una alteración en las uniones estrechas o en componentes de la lámina basal o en componentes, en transportadores que alteren la función de barrera hematoencefálica, puede haber una alteración o una modificación de la homeostasis cerebral, ¿tá? Por otro lado, hay que recordar que todos estos componentes celulares liberan factores tróficos, tanto los pericitos como los astrocitos, como las células endoteliales liberan factores que promueven la sobrevida de las neuronas. Por lo tanto, si hay una falla en alguna de estas actores celulares, también puede verse reducida la sobrevida neuronal. Y por último, este otro concepto de reducción del clearance o limpieza, digamos, lo cual puede desencadenar una acumulación de proteínas tóxicas, como en el caso del beta amiloide o de la tau fosforilada. La unidad neurovascular forma parte del sistema linfático, que no lo vamos a ver hoy, pero entonces cuando hay una alteración, ya sea a nivel de los podocitos astrocitarios o de, bueno, del espacio perivascular, etc., puede ocurrir entonces una acumulación de estos productos tóxicos a nivel del parénquima cerebral. Bueno, la unidad neurovascular y la disfunción de la unidad neurovascular se ha estudiado en múltiples patologías neurodegenerativas. Se ha estudiado en la esclerosis lateral amiotrófica, se continúa estudiando, se ha estudiado en el Alzheimer, en la demencia frontotemporal, se ha estudiado en varias, ¿tá? Acá les traje de esta revisión 2020 del grupo de David Atwell, que sacaron un artículo sobre básicamente el rol de los pericitos en la patología del Alzheimer. En esta gráfica, en la gráfica D, lo que ven es que hay muestras de pacientes que tienen demencia, muestras de corteza prefrontal de pacientes, algunos con depósito de beta-amiloide y otros sin depósitos de beta-amiloide. Ven que los que tienen depósito de beta-amiloide, o sea que esa demencia se asocia a una demencia de tipo Alzheimer, tienen una reducción del diámetro capilar a distancias cercanas desde el soma del pericito. O sea que tienen una reducción de ese diámetro capilar. Esa reducción del diámetro capilar desencadena un atrapamiento muchas veces y pequeños microcoágulos en esos capilares, atrapamiento de células de la sangre, como en este caso. A su vez se ha visto que en estudios que correlacionan el estado cognitivo con el tiempo de tránsito medio, o sea, nosotros sabemos que cuando el capilar se reduce, la sangre tarda más en pasar por esos capilares, entonces aumenta el tiempo de tránsito medio. Bueno, se ha visto que hay una correlación
entre uno y otro una correlación negativa, es decir, cuanto mayor es el tiempo de tránsito medio, porque hay vasoconstricción, menor es el estatus cognitivo. O sea que de alguna manera es porque hay una reducción del flujo sanguíneo que está afectando el estatus cognitivo. ¿Ah? La reducción del flujo sanguíneo se ha asociado entonces con la enfermedad de Alzheimer y recientemente se ha asociado justamente por una disfunción o vasoconstricción a nivel capilar en las áreas cercanas a los pericitos. Bien, como vemos en este esquema, en general se cree que los pericitos desde la arteriola, las ramas de primero, segundo y tercer orden, contienen pericitos que tienen capacidad contráctil, hasta el capilar de cuarto orden, todos estos pericitos tienen capacidad de regular el flujo sanguíneo, los pericitos que están cercanos a la arteriola. Bien, bueno, la idea de la clase de hoy era resumir un tema particular, la unidad neurovascular y el acoplamiento neurovascular. Por supuesto que hay muchísimo más, mucha mayor información y cosas que permanentemente nuevas, nuevos resultados vienen saliendo porque, como les dije, estamos hablando de un tema que está en la frontera del conocimiento y que se ha expandido mucho en los últimos años. Bueno, muchas gracias.